Con pincel, con aerógrafo y ahora con lápiz. Elige tu arma y nos batimos en duelo. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar mi primera toma de contacto con los lápices de AK. Espero que os guste y dentro vídeo. Hoy es mi primera toma de contacto con este juego de lapiceros de AK. Aunque aún me falta mucho por testear, mis primeras impresiones han sido bastante buenas. Esta peana, aunque está terminada, creo que le falta bastante información en la zona de tonos medios y de sombra. Y vamos a intentar solucionar esto utilizando los lapiceros. Primero utilizo este color para trabajar un poco en la zona de sombra máxima y aportarle más información y textura. Mojando un poquito la punta del lápiz, esta se ablanda y se mete mejor por los recovecos. Si no la mojamos, lo usaríamos para hacer una especie de pincel seco que tan solo pintaría la zona más externa, dejando sin cubrir los huecos. Podemos jugar con esto dependiendo del uso que le queramos dar. Cuando la punta se empieza a endurecer, aprovecho para hacer una especie de punteado y generar mucha textura en la roca. Esto le dará mayor información y hará que esa superficie se vea más trabajada. Lo bueno de este material es la precisión que se obtiene con él de una forma muy sencilla. Como podéis ver, estoy aportando muchísima textura y el esfuerzo que estoy empleando es mínimo. Para hacer esto mismo pero a pincel, hay que tener muchísimo más control tanto de la dilución como de la pincelada. Ahora, con este tono marrón, vamos a continuar aportando información en la zona de sombra. Donde tan solo queremos cubrir la parte exterior, no mojamos el lápiz. Y si queremos que cubra en mayor profundidad metiéndose por los recovecos, humedecemos un poquito la punta. Como el pigmento queda muy apelmazado, es muy difícil que este se vaya. Para ello, tendríamos que darle, por ejemplo, con un pincel con agua. Pinto también en la tierra que puse para hacer que esta tenga muchos más matices. Al ser muy mate el pigmento de estos lapiceros, el resultado sobre peana es genial. Voy a potenciar los perfilados de la peana utilizando este gris clarito. Esta es una de las partes que más me han gustado, puesto que haces perfilados súper finos en la arista con una facilidad increíble. Con el pincel hay que ser mucho más preciso para obtener perfilados tan finos. Otra cosa es que el material rugoso de la peana suele destrozar bastante los pinceles, pero con los lápices no tendremos ese problema. Sigo haciendo punteado y arañazo en la zona de tonos medios y sombra para seguir generando textura. Poco a poco la peana empieza a verse mucho más trabajada. Además, como tenemos una gran gama de colores y su precio es bastante asequible, el límite para trabajar una peana es tu imaginación. Toda esta parte la estoy haciendo sin humedecer la punta del pincel, puesto que tan solo quiero que pinte la superficie.
Si queréis ver el vídeo donde hice esta peana, aquí os dejo una tarjetita que os llevará a él. Hoy, en mi canal de Twitch, José Da Vinci barra baja, a las 7 y media hora española, sortearé el set completo de la gama de estos lapiceros. Así que no te pierdas ese directo. Ahora utilizo el lápiz blanco para resaltar las aristas en las que quiero generar el brillo máximo. Lo hago con toquecitos muy suaves y sin humedecer la punta del lápiz. Como veis, la piedra de la peana ahora tiene muchísima más textura y se ve bastante mejor. Utilizo el lápiz azul para potenciar las manchas que hice anteriormente a pincel. Esta vez humedezco un poquito y voy pintando sobre las manchas azules que ya tenía creadas anteriormente. Con la punta seca también hago punteado en la zona de tonos medios para generar más matices. Para potenciar la tierra utilizo este lápiz naranja. Antes se veía bastante monocromática y con muy poca definición. Voy a hacer una especie de pincel seco utilizando el lápiz sin humedecer y pintando tan solo la parte más externa de la tierra, potenciando su zona más brillante. Y ahora, con este marrón un poquito más oscuro que el anterior, voy a integrar esas luces que he creado. Lo hago dando pequeños toquecitos como hice en el paso anterior. Como veis, es muy fácil de hacer y además me he divertido bastante haciéndolo. Aprovecho este mismo tono para seguir creando manchitas alrededor de toda la peana. Son tan sutiles que quedan muy bien y muy creíbles. Este es el resultado final. Como podéis comprobar, de una manera súper sencilla hemos generado un montón de información muy sutil, pero que aporta muchísima credibilidad a nuestra peana. Ahora se ve más trabajada y bonita. Si queréis más contenido diferente como este, hacedmelo saber en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.